Saludos cordiales, Dinita. Hola, hola, saludos para todos. Cuénteme, Dinita, ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Sabe que nuestro canal debería llamarse ¿Qué está pasando? Ya nos dieron la sugerencia por ahí. Ah, ya, está bien. Y cuénteme, Dinita, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? Bueno, estamos acá gracias a Reina Hernández. Reinita Hernández. No, eso es por el almuerzo reciente, sí. Suculento. Sí. Gracias a Reinita Hernández. Gracias a Reina Hernández, ella tuvo a bien mandar una ayuda para esta bella familia. Sí. Para que puedan compartir un momento con Martita. Para la familia de don Julio, doña sí. Natalia y Martita. ¿Cómo está, Martita? Bien. Primera vez que usted tiene la oportunidad de almorzar así con su mamá, así digo... ahora que ella preparó la comida y todo eso. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente de compartir más con ellos? Mire, ahí los veo bien, bien acarameladitos, pero con el bebé. Sí. ¿Cómo se siente usted de todo eso? Bien. Sí. Bien, y bien agradecida con la persona. Que sí, Reinita Hernández. Reinita Hernández dijo, yo quiero que Martita tenga un momento así junto a sus padres. Y un almuerzo, y entonces ella envió los recursos para que eso fuera posible. Agradecerle, que Dios la bendiga. Que Dios le multiplique mucho. Sí. Perfecto. Y aquí están los abuelos estrenándose. Así, de repente, ¿verdad? De un día para otro ya, abuelos. Así es, correcto. Pero ¿cómo se siente que le den a uno la sorpresa así? Acuérdese de que se siente grandioso. Se siente bien. Acuérdese de que se contaba que no era tan fácil encontrarla. Ajá. Y cómo se llama, pero como le dije de Dios, es de que solamente Dios tiene el permiso de disponer de todo. Después, nosotros contábamos con eso, pero también de por medio de usted se logró hacer el... Es un milagro que Dios ayudó a hacer en ¿cómo se llama? Para que ella lograra aparecer. Porque acuérdese de que, ¿cómo se llama? La compañera y la doña Dinita estaban diciendo de que iban para la frontera de Candelaria a buscarla. A un y era lugar bien muy, difícil muy encontrarla allá, hubieran ido a gastar y todo. Y no... A la ardilla, como decimos aquí en El Salvador. Ajá, después hubiera sido duro. Que hubieran, a ojos cerrados, solo hubieran salido. Sí, cuando salimos de acá, supuestamente acá andaríamos. Ajá, allá. Para allá iba. Y, pues, y no se hubiera podido hacer nada. Ahorita estuviéramos en veremos todavía. Sí. Y pues no se hubiera encontrado nada nunca. Es cierto. Y, pues, ¿y qué dice la flamante abuela? Ay, ¿cómo se siente? Aquí estamos. Alegre chineando este bebé, dijo. Sí, ¿verdad? Sí, me gustan los niños. Y usted dijo que le recuerda a Julito. A Julito, porque él así era bien gordito cuando estaba tiernito. Sí, y todos decían que era niña porque yo lo vestía así, con una pijama rosada. Ah, vaya. Y cuando lo llevaba a la clínica decían que era niña por la pijama. Yo me gustaba vestirlo así porque fuera niña se veía. Ah, vaya, o sea que usted lo hacía, yo le entiendo. El recuerdo. De la niña, la Marta. Ajá, o sea, sí. La niña que usted había perdido, entonces usted... Ah, sí, yo por eso es que sí. A él lo vestía así de rosado. Pero Julito le salió así, muy hombre, ¿verdad? Sí, sí. Cuando lo vestía, pura piñata. Eso le digo yo le decía, ¿para qué tenés esa piñata? Yo le decía, que hasta la vez le digo, tú eres mi piñata, le digo, usted, mamá, me dice. Sí. Así, ¿verdad? Entonces hoy que lo visten así en el canal, lo visten de muchacha. Entonces le digo yo que se mira bien bonita. Ah. Y hasta la novia le dice así, dice... Te miras más bonito vestido de muchacha. Te ves bonito, le dice, o bonita. Y usted disfruta de que así suceda. Y aquí está el hermanito. Hola, ¿cómo te sientes, Víctor? ¿Cómo estás? Acérquese a su hermana. Bien, aquí está, mira qué simpático, Víctor. Acérquese a su hermano para que le dé el abrazo. Saludos. Quiere darle las gracias a Reina Hernández. Gracias, Reina Hernández. Sí, gracias a ella, Martita vino ahora.
Wow, hola, ¿cómo está? Y aquí toda la familia, sí. Toda la familia se va reuniendo, es que la familia es extensa. Y Dinita que aprovecha el momento para devorar la guayaba. Buena, Dinita, son momentos. Obsequio de Alexis. Vaya, aquí está. Alexis me la acaba de traer. Obsequio de Alexis. Aquí está, por supuesto. Ahí está y aquí está Douglas, agradeciéndole a Reinita Hernández. ¿Quiere darle las gracias a Reina Hernández? Sí. Vaya, dígale algo. Que ella me la bendiga y que me la cuide por todo, por donde ande. Eso. Porque los ayudó. Sí. Y Martita, pues, que está viendo a su mamá cargar a Neftalí. Que son muy buenas amigas ya con Rosy. Ya son amigas. Excelentes amigas. Ya son bastante amigas. Sí, es que ayer nos fuimos juntas. Ah, ¿de verdad? Fueron todo el camino platicando. Ah, ¿en serio? Cosas interesantes. ¿En serio? ¿Quién le platicó más a quién? ¿Rosita, a Martita o a ella? Mire, aquí entre nos, no se va a dar cuenta nadie. Nadie se va a dar cuenta. ¿Qué le dijo Rosita? Nadie lo va a saber, nadie lo va a saber. Yo sé lo que le dijo. Ah, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo que ella era bien amable, que le caía bien, que le simpatizaba y que se podían ser amigas. Que está Felipín y que se podían ser amigas y ahora son amigas. Perfecto, así que los agradecimientos. ¿Qué pasó? Otra guayaba. Gracias, Alexis, gracias. Otra guayaba. Otra guayaba. ¿Y usted ha oído esa canción que dice ay, qué guayabo? ¿Ya la ha oído? Sí. Ya tiene sus años, igual que yo. Sí. Ya tiene sus años, ¿verdad? Por ahí, por los años 67. No, pero dice que alcanzó a oírla. Alcanzó a escucharla. A los borrachos de la hicieron. Alcanzó a oírla. Así que, ¿la oyó, Dinita? ¡Ay, qué guayabo! Bueno, son momentitos. Usted no, ¿verdad? ¿Verdad que usted no, Martita? No. Esa canción nunca la escuchó usted. Primera vez que se da cuenta de que existió. ¡Ay, qué guayabo! ¡Eso! ¡Buénale! Doña Natalia sabe. Me da la confusión, dolor de cabeza. Y después, como decía, el agua de limón congelada, la cerveza. Y después, ay, ay. Ay, qué guayabo. Así es. En honor a Dinita, ay, qué guayabo. Son momentitos, tú la escuchaste, Rosita. No, yo sé quién se la puede, Heidi. ¿Verdad que tú ya te la puedes? ¿Qué? Sí. Guayaba, ¿eh? La guayaba. Estas nenitas ya se las saben. Pero la veo muy feliz, doña Natalia. Yo la veo que venga a verme. Estoy bien contenta por eso. Porque la estoy viendo a mi lado. ¿Sí? Y disfrutando también al nietecito, sí, que ya lo vemos. Estamos chineándolo por... Ya lo vemos bien acostumbrado a los brazos de ustedes. Sí. Sí. Dándole cariño, dándole amor al nietecito, que por cierto ya se recuperó de un problemita de salud que tuvo. Y pues contento de que ya esté mejor. Y se va poniendo más fuerte, ¿verdad? Yo lo veo que está cada vez más fuerte. Exacto, así que primeramente Dios, el Señor, le va a ayudar con eso para que él pueda llegar a caminar. Así es. Y, pues, el y Señor lo va a proteger en todo momento. Y agradeciéndole mucho a Reinita Hernández. Sí, le agradecemos muchísimo por el favor que nos hizo para poder unir fuerzas dentro de la familia. Y, pues, agradeciéndole bastante, pues, y porque esta comidita, que dicho sea de paso, Dinita Viera, no se pudo grabar todo lo que sucedió durante la comida, okay. Y que no fue culpa de ellos, sino de nosotros. El trailero. Sí, o sea, tuvimos un accidente, ¿verdad?, que nos impidió. Sí. Así, en un minuto, Dinita, resuma lo que pasó. Veníamos sobre la carretera de San Salvador a Sonsonate. Ajá. Y venía una rastra bien grande, ahí tengo la foto, pero no puedo enseñar, pero sí, era una rastra enorme, que decía Alianza. Entonces, venía queriendo sobrepasarnos y nos pasó. Yo solo vi que tronó todo, porque sí, ahí está la tía, ¿no? Sí, como ella venía ahí. Sí, quisiera contar primera vez que se ríe, ¿ya lo vio?
Robert también venía. También venía. Pero vamos a cerrar este video, Bueno, la cosa es que nos golpeó el señor el carro y sentí que, bueno, pensé que bueno, gracias a Dios no nos golpeamos nosotros, solo el carro, el vehículo y que nos retrasamos un poco. Ajá, el señor dijo que íbamos a llamar al asegurador y todo eso, pero en vista de que traíamos prisa, ni ya no íbamos a venir, sí. Ya no esperábamos todo el procedimiento. Estamos por venirnos porque iban a tardar demasiado tiempo. Perfecto, Denita. Así que con estas imágenes y las reses de fondo, con estas imágenes por el momento nos vamos despidiendo para regresar en breve. Saludito para Rosita. Con más. Saludito para Rosita, para Rino y para todos los suscriptores, para Don Ramírez y para todos los suscriptores. Que Dios los bendiga. Y hasta pronto.